estamos aquí en la Tierra para ayudarnos unos a otros. Sin el apoyo de todos, sin la ayuda mutua que nos tenemos que prestar los humanos, está claro que no vamos a poder sacar esto adelante. Porque veo que es muy importante que podamos dejar cada uno de nosotros una pequeña huella, que quede en el futuro y que, quién sabe, a lo mejor dentro de unos años ya no hará falta ni siquiera hablar de esto porque será algo normal. Inclusivo, me parece que para los niños con discapacidad es muy importante para que ellos se sientan un poco normalizados y sobre todo para que se sientan muy capaces y muy útiles dentro de un equipo. El deporte es generosidad, es sacrificio, es esfuerzo, es superarte unas ciertas limitaciones que ellos tienen y superándolo, claro que sí. Encima pues competir, aprender a ganar, aprender a perder. Yo desde pequeño una de las cosas que más he disfrutado ha sido poder compartir el entrenamiento con otros compañeros sin discapacidad y aparte del entrenamiento, cuando en esos momentos difíciles que ves que estás en las mismas condiciones. Yo creo que ese tiene que ser el gran objetivo de esta maravillosa iniciativa de Sanitas, ¿no? Que los niños se sientan como uno más, no como niños diferentes al resto. Bueno, soy embajador de este proyecto porque seguramente por mi condición de seleccionador nacional y además porque sabéis que tengo un niño con una discapacidad y que creo en ese proyecto del deporte inclusivo, del deporte de integración, como parte de su formación y de su educación. Por mi trabajo, por mi profesión, he tenido mucho contacto con deportistas discapacitados y la verdad es que solo tengo palabras de elogio por su esfuerzo, por su valor, por su sacrificio. Me han impresionado, ¿no? Más que a ellos, son a los niños normales, podríamos decir, entre comillas, que no tienen ninguna discapacidad, los que les va a ir mejor, ¿no? La palabra integración es clave en mi vida, en todos los sentidos. Yo soy un extranjero que vive en España y he entendido siempre que la integración es un factor fundamental. Bueno, mi vivencia personal con el deporte inclusivo es maravillosa. Es maravillosa porque me dio la oportunidad de descubrir que había un mundo, además de una discapacidad, que además es un mundo en el que lo que menos importa precisamente es la discapacidad y un mundo en el que todas las personas podemos convivir y podemos hacer deporte de una manera igual. Un mundo además en el que en un medio como este, en la piscina, pues me puedo echar al agua y puedo batirme con los demás y eso me encanta. Aquel que tenga la suerte de convivir o de estar cerca de algún discapacitado se dará cuenta de la enorme fuerza interior que ellos tienen y el ejemplo y la enseñanza que permanentemente nos dan. Es la posibilidad de decir, yo tenga lo que tenga, puedo medirme con los demás, puedo estar a la altura de las circunstancias o no, pero sobre todo me dan la oportunidad para saber si estoy a la altura de las circunstancias. De ellos podemos aprender la dedicación y el esfuerzo que una persona discapacitada tiene y todavía sueña con hacer deporte, con hacer cosas, con crecer, ¿no? En el deporte inclusivo fui un pionero, ¿no? Porque de hecho la primera licencia que se dio a alguien para competir directamente con gente con capacidad, yo digo capacidad, fui yo. Óscar Pistorius yo creo que en estos momentos es el gran icono del deporte, de las personas con discapacidad, de los deportistas con discapacidad en todo el mundo. Y la verdad es que bueno, es un ejemplo de superación. Es un hombre que ha intentado competir en Juegos Olímpicos, en competiciones internacionales de personas sin discapacidad. Yo creo que algún día puede conseguirlo. Es muy gratificante jugar con ellos. Te das cuenta que disfrutas del deporte y del juego de una manera más profunda.
tenemos un objetivo muy claro: que los niños con discapacidad puedan disfrutar del deporte con otros niños sin discapacidad. Y queremos invitarte a formar parte de este equipo, porque cuanto más seamos, mejor. Alianza estratégica para el deporte inclusivo. Si jugamos todos, ganamos todos. Ganamos todos.